Good evening. Hi, Juan Carlos. Good evening. Hi, Rachel. Martita. Hello, hello. Tiene el micrófono apagado, Juan Carlos. Hello, teacher. Hey, hello, Juan Carlos. How are you? I'm fine, thank you. Happy. Good. Man, very nice. Very nice yes. to see you. Yes. Nice. Yes. Sonia Marisol, hello. Ahí están ya conectándose. ¿Qué tal el día, Juan Carlos? Bien, gracias a Dios, bien. Super. Bien, that's muy bien. Sí, good sí. News. Buenas noticias. Super sí. Nice. Así es, así estamos. ¿Qué tal el clima? Bonito. Siempre fresco. Fresco allá por la zona de la oficina, pero yo me muevo en Sonsonate y salgo a Armenia, paso okay. más tiempo en Sonsonate. Sonsonate es Está caliente, caliente, pero está súper caliente, pero rico, rico, rico. Soportable. Vendiendo el mejor café. Ah, yes. Sí. El café. Vendiendo el mejor café, Iris. ¿Cómo es el de oro le llaman, verdad? ¿Mande? El café de oro. Café majada oro. Por eso majada acá oro. Es prohibido decir listo. ¿Estamos listos? No. Estamos majada, así se dice. Ok. Por la marca. Ah, ok. Ok. So en inglés vamos a decir entonces, ¿are we majada? Are we majada? Are we yes. majada? Okay, that's Are we good. Majada? Hi, yes. Raymond. Yeah, right. Jose Ramon, hello. Good evening. Listo, Raymond. That's good. Okay, very good. We have Denny here too. Sonia Marisol, Nubia. Okay, Marjorie. Hey, Marjorie. Hello. Rachel, okay, we are ready, okay, almost ready. Todavía nos quedan dos minutitos para comenzar. That's okay. ¿Y qué tal, Juan Carlos? ¿Usted terminó toda la plataforma? Me contaban. ¿Terminó toda la sección ya? No, no, yo no. No, ¿y qué? ¿Quién era? José Ramón. Ramón, sí, ahí está. Raymond era entonces. Raymond, es que siempre va preciso. Ya, yeah, so Raymond yeah. Me dijeron que había terminado. That's good, ¿eh? Mira que está bien, está bueno. ¿Eh? That's perfect. Es lo mejor que puede, mejor terminar antes que nunca. That's very nice. Ve, aquí tenía esto. Aquí estamos. Hello. Hello, hello, José Montoya. Hello, José. How are you, José? Hello. Very nice. Hello, Sonia. Hello, good evening. Okay. Good evening. How are you, Sonia? Super nice. Very nice. Very nice. Excellent. Ahorita vamos a tomar casi la asistencia. Quiero ver qué hora son. It's 8 o'clock. Okay, punctual. Martita, hello, Martita. ¿Cómo está, Martita? Super nice, feliz, happy. Okay, that's good, very nice, okay. Y Rocío, también tenemos acá a Marjorie.
aplausos para Marjorie. Está solo ya lo había visto por esta clase. Así que super nice, ¿ok? Tenemos a Marjorie, también se nos está conectando. Quiero ver quién está acá. Rachel, hello Rachel. Hello. Okay. José, aquí está José también. Ok, that's it. Very good. Si me hace el favor, José Montoya, de poner su nombre completo, por favor, en la pantalla. Si me escucha, el nombre completo, por favor. Porque solo tiene José Montoya, necesito su nombre completo. Marta Amelia, mañana le toca asesoría, Martita. Ah, de verdad, nos sí. Mandó ya los enlaces. No. Ahorita ya me mandaron, ya tengo la lista, la estoy pasando para dictárselas ahorita. Estoy todo cortado el sonido. Hello, hello. Ahí, Martita. Hello, escucho, se ve Martita. Todo cortado, Nido. Sí, sí, le no. Escucho. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, teacher. Ah, ok. Ah, pues quizás el inter de Josecito. Ok. Vamos a ponerle el nombre acá, José Montoya. No, pero sí se escucha algo entrecortado. Ok. No, yo lo escucho perfecto. Yo también. Bien? Bueno, perfecto. Si por algo pasa, me avisan. Oyen, quiero ver el compañero José Montoya. No creo que sea el internet. José Elías Montoya Beltrán. José Elías Montoya Beltrán. Por acá le pongo el nombre, ¿ok? That's okay. Ahí está ya. Hola. Ok. Hello, hello. Ok, Araceli, hello. Good evening. Hello, good evening, good evening. Ok, very good. Vamos a darle un aplauso a Marjorie, ¿eh? Miren que Marjorie se me había desaparecido. Ok, welcome to the class, Marjorie. Te extrañamos ya todos los días, absent. Ok, espero, mire que ya se gastó sus oportunidades, así que ahorita ya sin faltar. Ok, that's nice. Ok, very good to have you here, Marjorie, that's nice. Well, guys, good evening, everybody. I'm so happy to see you once again in this video conference number 4. Ahorita estamos video conference number 4. El tema de la videoconferencia es possessive adjectives and nouns, ok? Vamos a hablar acerca de los adjetivos posesivos, aquellos que digo mi, tú, su, ok, nuestro, etc. Okay. Ese es el tema que vamos a desarrollar ahora. Vamos a practicar un poquito también, ok. We're going to practice spelling, la clase de ayer. Acuérdense que siempre comenzamos la clase repasando un poquito acerca de la clase del día anterior, ok. Pero antes de comenzar, pues vamos a tomar la lista, ok. Vamos a pasar la primera asistencia, ¿ok? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Elmer, ok. No está ahorita. Primero Dios se nos conecte dentro de un ratito, ¿ok? Quizá voy a esperar un minutito más que alguien se me está conectando ahorita. Ok, es Rubén. Bueno, Elmer ahorita está ausente. Esperanza Antonia García Rivas. Esperancita, ¿no está ahorita Esperancita? Esperanza, yo no voy por acá. Ok, no está ahorita. Ausente ahorita, ok. José Ramón Molina Flores. Present. Very good. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present, ok, very good. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Very good. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Saúl, ok, right now is absent. Vamos a esperar la segunda asistencia, ok. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. María Alicia.
Ok, ahorita está absent. Ok, Ricardo, María Alicia. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. También está absent ahorita. Ok, Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique Ramos Díaz. Ok, también absent. Ok, Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Present. Present. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. Ok. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Hello, Jessica. Ok, very good. Juan Carlos Rodríguez. Activa el micrófono, Juan Carlos, please. Ajá. Juan Carlos Rodríguez. Present. Very good. José Elías Montoya Beltrán. Present. Present. Very good. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Okay, so is absent. Okay, very good. So my friends, we start with the class, with the video conference. Vamos a ver si se acuerda. Sonia Marisol, ¿se acuerda de lo que vimos ayer? ¿Qué estuvimos aprendiendo ayer, Sonia? You remember? Lo último. Ajá, yes. Debo utilizar el A y el A. Very good. Antes de la profesión. Excelente, ajá, antes de la profesión, muy bien, ajá, qué más, güey. También estuvimos, el abecedario. La ABC de alfabet. Ajá, very good, excellent, very good. ¿Cómo deletreamos, ok? Martita Amelia, do you remember the question? ¿Cuál es la pregunta para deletrear algo? Do you remember? Active su micrófono, please, active your microphone. How do you spell it? Excellent, okay. How do you spell it? Okay, very good. How do you spell it? Y ahí vamos a comenzar el día de ahora, okay. We're gonna start by spelling words, okay. This is to practice the alphabet right now, okay. ¿Podemos ver esto, sí? Okay, yes. This is spelling words, deletreando palabras, okay, spelling words. I'm going to ask for volunteers, voy a pedir voluntarios, okay, I'm going to ask for volunteers to spell the following words, okay, letter by letter, okay. Con esta, pues también vamos a aprender vocabulario si en caso no sabe alguna palabra en inglés, okay. Let's start with the number one, okay, the number one is for Rachel. Rachel Mendoza, okay? Let's start with the number one. That's it. Lucrecia Raquel, how do you spell clown in English? C-L-O-W-N. Claps, excellent, very good. Clown. Clown is, do you know what clown is? Payaso. Payaso, very good, clown, okay, that's it, excellent, C-L-O-W-N, very good. We continue with the second person, okay, the second person is for Jose Ramon. Jose Ramon, how do you spell elephant? E-L-E. P H A N T. T, elephant, perfect, very good, Raymond, okay. Ruben Ernesto, okay, the number three is for you, Ruben, okay. How do you spell theft in English? How do you spell theft? T-A-E-F-T. T, very good, okay. T-H-E-F-T, theft, okay, very good. ¿Alguien sabe qué es theft? Do you know? Theft.
No, no. Well, no. It's common in El Salvador. Robo. Un robo. Okay, un robo en el banco, for example. A theft. Okay, very good. That's it. Very good. Let's continue with the second, with the next word, right? This is for Nubia Raquel, please. How do you spell wonderful? Nubia, how do you spell wonderful? W O N V E R F U L. Wonderful, excellent, perfect, very good, wonderful. This is like maravilloso, okay? That's it. Así como como usted ve allá el the wonder. Hay una mujer ahí que es la maravilla, pero ella wonder, solo wonder, right? Wonder Woman. This is wonderful, okay? Very good. Denny, this is for you, Denny. Okay, the next word for you is English. How do you spell English? E-N-G-L-I-I-S, la otra, H. H, excellent, English. Very good, English, okay, E-N-G-L-I-S-H, English, very, very, very good, okay. Abigail, this is for you, okay, activate your microphone, and the next word is for you. How do you spell three in English? T-H-R-E-E. Excellent, very good, perfect, okay. The next word is for Elmer. Elmer Alejandro, hello, good evening, Elmer. Okay, how do you spell this word? How do you spell umbrella? U N B R R It, y la doble L, no sé, o LL, no sé cómo. Individual, LL. LL. Uy. Hey, very good. Very good, okay. Umbrella, U-M-B-R, okay, cuidado con la R, no es R, es R, okay. U-M-B-R, E-L-L-A, okay? Very good, very good. That's it. Next, it is Rocio. This is for you. It is Rocio. Please activate your microphone. How do you spell classmate in English? How do you spell classmate? Teacher. Yes? Teacher. Yes, tell me. Sombrilla era el anterior, ¿verdad? Yes, this one, umbrella, sombrilla, sombrilla, okay, that's it. Sorry que no les dije, perdón que no les había dicho, okay, umbrella, sombrilla, very good. Okay, Iri Rocío, classmate. C-L-A-S-S-M-A-T-E. Perfect, classmate, very good, very good. Next, okay, Juan Carlos, how do you spell young? How do you spell young? Y-A-W-N. Very good, excellent, okay, very good. Ese es un verbo, miren, young. Young, es este, miren, mírenme a mí. ¿Cuál es ese verbo? Ajá. Ahí me salió natural. Ajá. Ok. A todo, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el verbo? Vamos a ver si adivina. ¿Cuál es el verbo? Young. Bostezar. A bostezar. Perfect. Very good. Ok. That's it. Oh, right? That's it, young. Okay, very good. Let's continue with the other one. Okay, this is for let me see here. Let me see. I have more people. Okay, my friend.
Okay, no. Jose Elias. Okay, Jose Elias, the next is for you, Jose. Okay. Oh my God. no importa, pero le vamos a poner una. Okay, don't worry. Don't worry. Okay. How do you spell this one? Okay, how do you spell this word in English? Okay, how do you spell this word in English? Eggplant. Eggplant. Okay. Is E? E? G? G? P? E. L? A? N? T. Excellent. Very good. Eggplant. Very good. So, ¿alguien sabe que es una eggplant? Berenjena. Una berenjena. Very good. Okay. Berenjena. It's a vegetable, right? Teacher, pero egg que no huevo usted. Y plant, planta, teacher. Y planta es planta. Una planta de huevo. Planta huevo. Bueno, no sé por qué que le han puesto así, pero igual la traducción es berenjena. Okay. Very, 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 very good. Okay. Excellent, guys. You practice the alphabet. Remember, how do you spell? Okay. That's it. So, some minutes ago, well, hours ago, allá por las 5, creo que les mandé, o 4, les mandé al grupo de WhatsApp dos tareas que vamos a hacer el día de ahora, okay? So, we are going to start with the number one. Les comparto aquí el número uno, right? This is to practice, okay? This is to review, para practicar, okay? Para que no se nos olvide. Vamos a ocupar este ahorita, okay? Verb to be exercise, okay? Verb to be exercise. In this case, guys, what you have to do is to complete the sentences with the forms of to be in the present. Am, is, or are. Okay? Here you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 sentences. Okay? So, what you are going to do with your partners right now, you are going to go in groups. Vamos a ir ahorita a trabajar en parejas. You're going to work in groups. Okay, in trios or in pairs. So the only thing you have to do is to complete. A completar. Complete with am, in, or are. Okay? This is to review. Okay? Vamos a hacerlo quizás, quizás unos 15 minutos máximo, 15 minutes maximum. Prácticamente una oración le va a tardar un minutito. Okay? So, it's easy. It's not difficult. Es el tema que comenzamos el lunes. Okay? So, para después de esto, introducir el siguiente tema, que es el de ahora, que es el de possessive adjectives. Okay? Please accept the invitation. Okay? We are going to work right now in pairs. Accept the invitation, please. And let's start completing the exercises. There you go. Ahí va. Okay, yes. Okay, very good. Accept the invitation and let's go to work. No, y solamente nosotros, ¿no? Ahí está alguien más. Hello, hello. Yeah, hello. You're in pairs. Usted en parejas. Okay. In pairs, okay? Okay? Let's start with the number one, please. Complete with am, is, or are. I am at home. Excellent. Very good. Is. The number two. Number two. Is. Uh-huh. Is. Vayan leyendo las oraciones, okay? Vayan leyendo. She is not at home. Okay. In the morning. Three. Number three. We are in the park. In the park. Okay.
four. This is my new laptop. This is my new laptop. Laptop. Uh-huh. Very good. Five. Friend. Old friends. Are on their summer holiday. Okay, very good, very good. Continue, please. Neila, cinco. In English. Friends. Number five. Ah, sí, sí. Hello. Hello. Yeah. Sería all friends. Quiero ver si ahí sería. R. R. Mm-hmm. La siguiente. De ahí la six. Dice George is sí, yours. Sería is, ¿verdad? Sí. Yours. De ahí la... La otra sería... The dog. No. Is under the table. El perro is... Sería is... Sobre la mesa, está sobre la mesa. Are. Sí. Under the table. Alright. Ese examen es. Sí, cállese que te me están escuchando. Sí, yo creo que. Pues sí, is. Pues sí, Jorge es, le digo ya en español, ¿vo? Ah, sí. Ajá, Jorge. Un buen futbolista. Un. Good es bueno. Good es bueno. Good es bueno. Un buen futbolista de playa. No, soccer player, jugador de soccer. Football player. Pero, football player. Jugador, player. Jugador. Dice el perro. The dog are under the table. No, pero ahí no puede ser are. Ah, ya le voy a mandar la foto del así. Sí. El perro. The dog is singular, solo es uno. It's only one dog. Es como que dijeran it. Entonces, it qué va? Is o are? Is. Ajá. Entonces, the dog is. Ajá. Is. Very good. Si ahí dijera Ramón y Sonia, si ahí dijera the dogs con S, ahí sí. No, entonces sí sería are. Exacto. Okay. He is el ocho, va. He is. Sí. Funny. Very funny. He is. Él está muy feliz. Él está muy feliz. Very funny. Sí, ¿verdad? El 9. El 9. The shoes. Los zapatos. Are white. Los zapatos son blancos. Los zapatos son blancos. Sí, los zapatos. White. No. Pero con... White. Sí, sí, sí. The shoes. Blancos. White. Blancos. So white. The shoes is o are. Es que yo, white, lo asocio a los medias blancas. Ajá, de White Sox. Y los otros son Red Sox. The Red Sox, excelente. Media roja. Very good, very good. Pero en este caso, como son cosas, no son personas, se ocupa como fuera como el it. Entonces sería is. En este caso. Pero este como son varios, ajá. Sería are. Vale, muy bien, muy bien. Porque no es singular, es plural. Sí, eso es lo que les quiero contar ahorita. Que cuando ustedes miren en una oración un animal o una cosa, pero solo es una, usted va a poner is. Pero si hay varios animales o varias cosas, aunque sean cosas y animales, ya no es is, va a ser are,
¿Ok? Es como que estuvieran diciendo they. Ellos. Ajá. That's it. Ajá. Very good. Continue, please. Well, continue. Yes. Excellent. You are right. You are right. You are right. Right, ¿qué significa? Right es en lo correcto. You are right es como de, es una expresión ¿cómo? Que dice, estás en lo correcto, tenés razón, ¿ves? You are right. You are right. Porque you yo creo que right. Eso nos afecta a veces que encontramos palabras pero no sabemos el significado. Exacto. Ahorita como es o sea, módulo 1, logramos asociar. Ajá, módulo 1 es tener un diccionario a la par. ¿Sí? Si ustedes no tienen diccionario físico, les puedo mandar vía WhatsApp que bajen una aplicación de un diccionario que es bien, bien bonito para que les den ahí para que puedan buscarlo, ¿ok? O si no, pregúnteme, a mí, no hay problema. Pero sí, el módulo 1, módulo 2, quizás todavía el módulo 3 es de aprender mucho vocabulario. Porque así pues ya van a ir entendiendo un poquito. Por ejemplo, ahorita les acabo de decir, you are right. Entonces, que usted, un día yo estoy hablando y usted me dice, sí, teacher, tiene razón. Entonces, usted me dice, teacher, you are right. Okay, ajá, so that's the expression. Excellent. Continue with the number 11. Sí, sería. Well. Susan is good at Susan is buena at tennis. Buena para el tenis. ¿Verdad? Buena para el tenis. Excellent. Ajá. Very good. Ajá. Very good. Continue, please. Continue. Sister. My sister. Ay, qué pasa, la última. Mira, se metió el perrito. Sácalo porque él hace bull. No. What's the name of your dog, Araceli? Tengo dos. Tengo dos. Un varoncito y una hembra, pero el varón es el que más sí, largo. Tremendo. Sí. Y son chihuahuas, son bien bulliciosos. Oh, sí, son los chiquitos, ¿verdad? Los chihuahuas enojados son enojados. The chihuahuas are angry. Así dicen. From Very Italy. Nice. La última es she is from Italy. Exactly. Ella es de Italia. She is from Italy, okay? Can you read the sentences, please? Vamos a chequearlas todas, okay? Denny number 1, Araceli number 2. Okay, etc. Okay, I'm going to display the answers here. Okay, there we go. Number 1, Denny, please. I am at home. Very good. Number 2, Araceli. She is not at home in the morning. Excellent. Number 3. We are in the park. Very good. Number 4. This is my new laptop. Well done, well done. Uh-huh. Number 5. Our friends are on their summer holiday. Holidays, okay, great. Okay, in this case, es, están en sus vacaciones de verano, okay? Summer holidays, very good. Number 6. Your is a good football player. Very good. 7. The dog is under the table. Under the table. Very good. Number 8. He is very funny. Very good. Funny. 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 Very good. Él es muy divertido. Number chistoso. Number 9. Denny. The shoes is the white. Okay, number 9, le pusieron is. Okay, aquí me lo cambian, por favor. This is incorrect. Porque son, si se fijan, no habla solo de un zapato, son dos. Como más, ¿verdad? Independiente. Entonces, are. Number 10, please. Okay. You are right. You are right. Very good. Estás en lo correcto. You are right. Very good. 11.
Susan is good at tennis. Very good. 12. They are in the house. Very good. 13. This shirt is cool. Okay. Otra vez igual que los zapatos. Uh-huh. Miren. T-shirts. Singular. Sí. Singular. Es, aquí t-shirt, si no llevara la S es singular, pero acá lleva la S, entonces es plural. Ajá. Plural. Plural. So, okay. Are. Okay. Are. Number 14. My sister is a good swimmer. Excellent. Very good. And the number 15. She is from Hillary. Ajá. Perfect. Very, very, very good. She is from Italy. Excellent. Okay, very good. So, para recapitular, si miran un objeto, yo les dije que el it se ocupa para un objeto o para un animal, ¿verdad? Pero en este caso es para uno. Pero si en caso, por ejemplo, Araceli tiene dos perritos, pero el perro, teacher, es animal, va a ir is. No. Como ya son dos, a ley va a ir are. Es como te estuvieran diciendo they, ellos, o sea, los perritos, ellos, ¿verdad? Igual los zapatos, como son varios, es plural para decir are, ¿ok? So, tengan cuidado con singular en plural, ¿ok? Very good. Ok, now we're going to check the answers together. Excellent. Teacher, se me salió. Hello, hello, everybody. ¿Pueden ver ahora este ejercicio? ¿Sí? Ok. Can you see this? Vamos a ver si están todos ya acá. Ok. Ajá, Marjorie, Araceli. Todavía me faltan los demás compañeros que se agreguen. Ok. That's it. Okay. Aha, Jose Ramon. Hello. Okay. Now, my friends, we are going to complete it. Okay. The exercises. Ustedes me van a ir ayudando ahorita a completar los ejercicios. Okay. That's it. So, let's start with the number one, guys. Activen su micrófono todo. Please activate your microphone. Para que me puedan dar las respuestas. Number one. Okay. I at home. What is the answer? Number one. I am. Excellent. Very good. I am at home. Right? Number two. Okay. She is. Very good. I'm home in the morning. Ya no le pongo isn't porque ya pues ya lleva not. Okay. No. In the park. We are in the park. Excellent. This is my new laptop. This is my new laptop. This is my new laptop. Very good. Our friends are on their summer holiday. Very good. On their summer holiday. Summer is verano. En holiday son las vacaciones, okay? Holidays. Uh-huh. Vacations. Holidays, okay? Similar. Okay, very good. Number six. George, a good football player. Excellent. Very good. The dog under, abajo, under. The dog under the table. Is under the table. He is very funny. The shoes white. The shoes are white. Very good, because it's plural. Tenía razón, Nubia. Nubia. Ahí estaban en la polémica, right? Okay. Ahí estábamos discutiendo. Una pregunta. Ustedes dijeron que era y como is. Yo dije. Ah, ok. Yo dije que era is. Va. Aquí vamos, se los explico, ¿sí? Miren.
yo les dije allá en la clase 1 que el it se ocupa para un objeto o para un animal, ¿verdad? Uh-huh. Un país, o una idea, etc. Pero este es singular. Cuando uh-huh. usted mire la palabra singular, pues entonces usted va a poner is, ¿ok? For example, the number 7, miren la 7. Dice the dog, right? The dog. Pero solo mírenla, ok, entonces, pero imagínense que fueran 2 perros, 3 perros, 4, 5, 10 perros, ya sería they. They are. Ajá, ellos, o sea, ellos, esos they perros. Are dogs. Ajá. Mi maestra Nubia me explicó, pero no le hice caso. Ah, dale. Nubia, dígale, mujer de poca fe. Ok. En el caso de acá, miren la número 9. The shoes. ¿Ve? Es plural. Los zapatos. Uh-huh. Exactly. En cambio, que si solo dijera de shoe, only one. Ajá, el zapato. Ajá, el zapato. Ajá, so por esa razón aquí es. Entonces sería is white, ¿verdad? Si solo fuera uno. The shoe is white, ajá, but in this case, guys, is are, ¿ok? Are white, ok. Number 10, you write. Are. You are. You are right. Ok, y les dije a algunos compañeritos que esta frase, la número 10, memorícesela, ¿right? Usted you're tiene right. razón. Hey, tiene razón. Está en lo correcto. Sí, es cierto, ¿right? Ajá. You're right, teacher. You are right, okay. You are right, teacher. English, guys, mire que ahora que me aprende inglés ya va quedando desfasado. Así que aprender inglés, al menos lo básico, es importante. Yes, teacher, you're right. Sí o sí. Imagínate, ustedes que exportan café, ¿verdad? Que quizás llega a personas de varios países o no sé, tienen comunicación. Es important to know English. Al menos, bastante. Cómo hablar con ellos la conversación, ¿ok? Por eso hay que hacer el esfuerzo, ¿eh? Hay que hacer el esfuerzo de estar. Y ya que estamos en casita, pues por ahí, pues ya es otra cosa, ¿ok? So, vamos, Susan. Susan is are or am? Is very good. Is good. Susana at tennis. Es buena. Para el tenis. Aquí para se traduce tenis. Como para él. At. Ok. Para el tenis. Ajá. ¿Cómo dijeran Rubén es bueno para el inglés? Rubén is good at English. English. Hey, very good. Very good. Ok. Ok. Marta es buena para comer. Soy yo. Ok. Soy yo. Marta is good at eating. Okay. Very good. Ajá. Así podemos decir, hey, Juan Carlos es bueno para la computación, para las computadoras. Decimos, so Juan Carlos is good at computers. Ok. That's it. So, number 12. Okay. They in the house. Number 12. Are. They are. They are. Excellent. They are. Very good. In the house. Number 13. Ella está en la casa. Ajá. Ellos. Ellos. Ellos o ellas. Ellos. No problem. Okay. Sí. Number 13. His t-shirts is cool. Vamos otra vez a lo que les expliqué, a lo que les expliqué con la 9 de los zapatos. Abuelito. Y volcamos Nubia. Perdón. Excuse me. Pero hágale así con el. Mire, hágale así con la mano. Excuse me. Yeah. En este caso viene siendo igual que los zapatos, en la número 9. Zapato, miren. The t-shirts, las camisetas, right? The t-shirts is plural, so you say are, okay? Cool, okay? Number 14, my sister a good swimmer. My sister mi hermana es buena nadadora. Is very good, uh-huh, that's is. It. And the number 15, she from Italy. She is from Italy. Okay, very, very good. This is she is. Ella es de Italia. Okay, that's it.
¿Quién lo tiene así? ¿Todos lo tienen así? ¿No, more or less? Yes. 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 Bueno, yes. Ok. Entonces aquí les pongo corazoncitos. Miren. Ah. Ok, very good. Excellent, very good. That's it. This is the first, ok, practice that we have. Very good. It's the verb be, ok, el repaso. This is a review for the verb be. Se fijan en esas oraciones, yo metí algunas palabritas. His, our, my, okay, and those are the words that we're gonna practice right now, okay? Ahorita les voy a apagar el micrófono a todos para que me escuchen la explicación. Yes, Raquel. Antes de seguir, solo le queríamos mencionar que estábamos viendo con José Elías que quizás la gente de la majada no tiene internet. Ayer hubo un accidente y en la cooperativa, de hecho, no hay conexión. Oh, de verdad. Es correcto. Don Ru. Por eso es que no se me han conectado. Solo han de tener internet a base de datos. Pero en una videoconferencia no alcanza ni para 5 minutos. Yes. Oh, qué bueno que me han dicho. Yo lo voy a reportar entonces. Pero Rubén sí estaba conectado. Ajá. Pero se le acabaron los datos. Pero quizás los datos del teléfono estaba conectado. Con el teléfono le puso ahí $10. Que diga Rubén, ¿no, verdad, Rubén? Que hable Rubén. Hace como una media hora arreglar. O sea que Rubén está allá. Oh, ya está arreglado. Gracias por la información. Si me hace el favor ahí alguien que les escriba y les diga, chicos, los estamos esperando, ¿no? Valga la aclaración, a veces en la majada, en la zona del centro hay, y en la zona de otra no hay por una planta que tiene. Igual, okay. Habría que ver. Quiere decir que algunos de ustedes están allá. Y otros ustedes están ya en sus casas, digamos. Ok, eso no lo sabía yo. Ok, muy bien. So, vamos a hacer eso, vamos a indagar primero a ver por qué es que, porque sí, hay algunos que no se han conectado. Por ejemplo, ya no he visto Don Ricardo. Ricardo Corado, María Alicia también. Vive en el centro de la majada. Ah, ok. Y Enrique Y Enrique Díaz y Rubén Ernesto viven afuera. Esperancita no está aquí ahorita, ¿verdad? Esperancita, hello, Esperanza. No se ha conectado. Pero se conectó al principio, yo la saludé, pero se me desconectó. Pero al menos yo con propiedad les puedo decir que en la majada no había internet, al menos en la tarde. Y ahorita porque no estoy en la majada, ¿verdad? Pero sí no había. Ah, ok, muy bien, ok. Voy a reportar eso ahí para que también lo tomemos en consideración, ¿ok? Sí, porque pues ya no tener internet ya implica, o sea, ya sale de nuestras manos, ¿verdad? No es que usted no se quiso conectar, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces ahorita sí, les voy a apagar el micrófono a todos porque les quiero explicar el tema de hoy para que pongan atención. Si en caso tiene preguntas, ok, solo interrúmpame y yo le doy la palabrita, ok. There we go. So, my friends, aquí estamos ya. So, we're gonna practice right now. Y ahorita vamos a ver lo que les dije anteriormente de possessive adjectives, ok. Es una palabra tóxica, possessive, ¿ok? Que son los posesivos, aquello que dice que es suyo, ¿ok? So, para este tema de possessive adjectives, usted necesita saberse los pronombres, ¿right? Que es lo que ya vimos al principio del módulo. El sujeto, pronombre, I, yo, she, ella, he, él, it, eso, esa, right? You, tú o ustedes, they, ellos o ellas, and we, nosotros, ¿ok? Those are the personal pronouns. Estos son los pronombres personales, ¿ok? Pero cada pronombre personal tiene
su posesivo, ¿ok? Quiere decir que el posesivo de yo va a ser este, mire. My, my, siempre. I, my, yo, y este es me. Por eso usted al principio decía, my name is, o sea, solo hizo suyo, ¿eh? Nombre de quién, el mío. My name, ¿ok? Hasta hace unos días atrás usted no decía my teacher, ahora sí, ya, híjole, my teacher, ¿ok? My English teacher, ya, ya me posesionó, ¿ok? So, mire, my, ¿ok? Otra cosa que usamos con my, el esposo o la esposa, my husband, my wife, my baby, right? Si tienen hijitos pequeñitos, right? My house, my car, my computer, o esta cosa que están, my cell phone, ¿ok? So, si se fija, si la, el objeto le pertenece a usted, usted va a usar my, ¿ok? That's it. ¿Qué pasa con el she? Ya, pero ahora estamos, ya no estamos hablando que le pertenece a usted, ahora le pertenece a ella, a una mujer. Entonces usted ya no va a decir my, usted va a decir her, ¿ok? Her, her. Teacher, ¿y esto qué significa? Her significa su, ¿ok? Su. His, mire, también significa su, ¿ve? ¿Eh? Los dos, teacher, su. Ajá, pero ¿cuál es la diferencia? Que este su, her, es para una mujer. Y el his significa su, pero cuando la cosa, el objeto, sea de un hombre. El her, cuando el objeto, la cosa, la persona o lo que quiera mencionar, sea de una mujer. ¿Ok? So, por ejemplo, usted habla de su hermana. Un ejemplo. My sister. My sister is beautiful. Y ahora me quiere decir, su nombre es Carla. Su nombre. Pero ya no dice este, el nombre de quién, mío. No, el de mi hermana. Ay, como es mujer, voy a decir, her name is. ¿Ok? So, her significa su, pero para una mujer. His significa su, pero para un hombre. Ahora, cuando hable de un animal o de un objeto, el posesivo va a ser its, sin apóstrofe, conste, conste, look, sin apóstrofe. Its, este también significa su, ¿ok? Mire, también significa su, its, ¿ok? Pero ahora va a ser para un animal, ¿ok? Su cola, ¿ok? Su cola es grande, ¿de quién? Del cocodrilo. Its tail is long, ¿ok? Yo tengo un carro, su color es negro, ¿ve? I have a car, its color is black. ¿Ve? Its color, su color, no del mío, no, del carro, ¿ok? Entonces, por eso digo its. You, tú. Your, tú. Tú, pero de posesión. Tu nombre es, your name is, ¿ok? Your sister, tu hermana. Your brother, tu hermano. Your class, tu clase. ¿Ok? So, el posesivo de you es your, ¿ok? Tú. El posesivo de ellos, their, es they, their, their, ¿ok? Their. Si usted tiene tres hermanos, un ejemplo, o dos hermanos, usted dice, sus nombres son, ¿ve? Their names are. ¿Ok? Porque está hablando de dos personas o más
y está hablando acerca del posesivo de algo, en este caso del nombre, que es de ellos, right? Their names. Y el último tenemos we, nosotros. ¿Cuál es el posesivo? Nuestra, nuestro, our. ¿Ok? Por ejemplo, todos decimos, nuestro país es pequeño. Our country is small. ¿Eh? O cuando usted trabaja, por ejemplo, ahí en la majada, dice nuestra compañía, porque cuando uno trabaja en una empresa, uno es parte de esa empresa, ¿sí? Entonces decimos, our company, our factory, ¿eh? Y si todos tienen un mismo jefe, nuestro jefe, teacher, es bien feliz, ¿ok? Our boss is very happy, ¿ve? Our, ¿por qué? Porque es nuestro jefe, usted lo comparte, ¿ve? Their, your, its, his, her, my, her para mujer, his para hombre. Okay, that's it. So, I'm going to present some examples. Miren que es bien, bien fácil. I have a house. Ve, yo tengo, este es el verbo tener. I have a house. My house is white. Mira, aquí está el posesivo, ve. My house, right? My house is white. Look. My house, this is the, okay, in this case, the possession, right? When you say my, my house, okay? Next, my sister has a beautiful dog. My sister has a beautiful dog, okay? Her dog is big, look. Her dog is big. ¿De quién es el perro? De ella, ¿ve? Su perro, ¿ok? Number three. I have a baby. His name, ¿ok? Is José. I have a baby. His name is José. Solo con decir his es un niño, porque digo, su nombre es José, ¿ok? His. Number four. My friends, mis amigos, ¿ve? Ellos. My friends have a class in the morning. Their teacher, look, their teacher is Christina, ¿ok? ¿Ve? Su maestra, su de quién? De ellos, right? Su maestras, right? So, their teacher is Cristina. That's it. Marina lives in San Salvador. Her family is from, look, ¿ve? Her family. ¿Por qué her? Ok, porque estoy hablando de Marina, ok. ¿Por qué their teacher? Porque estoy hablando de mis amigos. ¿Por qué his teacher? Porque estoy hablando del bebé y el bebé es un varoncito. ¿Ok? ¿Por qué her? Porque estoy hablando del perro de mi hermana. ¿Ve? My sister. Y mi hermana es una mujer. ¿Ok? And the other example is Pedro loves cars. Mire, Pedro le encantan los carros. Su carro es rojo y negro. ¿Ve? His car. Look. His car is red and black. That's it. So you see, these are the possessive adjectives. Quiere decir que después de un posesivo, ok, aquí se los pongo aquí abajo, ok, van a tener un posesivo. Y después de eso, usted tiene que ponerle un nombre, ¿ok? ¿Qué es un nombre, teacher? Un sustantivo, ¿ok? Mencionemos nombres. Carro, casa, house, car, dog, chair,
¿ok? Todo lo que usted pueda posesionar en este caso, ¿ok? Mi país, the country, ¿ok? Last name, ¿ok? Etcétera, ¿ok? So, esos son ejemplos a lo que me refiero cuando les digo nombre, ¿ok? Nombre o sustantivo. Si se fija, después de her, his, their, va siempre un nombre. ¿Ve? Her, ¿cuál es el nombre? Dog. His name. Their, teacher. Her, family. His car. ¿Ok? You see? ¿Ve? My house. Okay. So, cada vez que usted mencione my, your, his, her, usted tiene que ponerle a la par un nombre o mencionar el objeto de quien se está hablando. ¿Ok? This is the possessive. So, that's it. I have for you some exercises that we have here. Quiero que los hagamos ahorita, ¿ok? Juntos para ver cómo lo estamos, si hemos logrado comprender un poquito de esto. Vamos, activen su micrófono, please. Activate your microphone, ¿ok? Listo. And there we go. Vamos a ver. Listo. Okay. Vamos, number one. Tom and I, ¿ve? Tom y yo, ¿ve? Tom and I like spaghetti. It is, es, ajá, ¿cuál es el posesivo? Ajá. Our, ok, very good, ¿ve? Our. ¿Por qué? Porque es el posesivo de Tom y yo, nosotros. Ajá. Y el posesivo de nosotros es our. Es nuestra comida favorita, ¿ve? It's our favorite food. Ajá, very good. Let's continue with the second one, ok. The second one in this case is Carol and Bob. Two people, ¿eh? Plural. Carol and Bob like colors. They. Their favorite color is red. Uh-huh. Very good. Dad is like the father, okay? Dad always washes. Siempre lava. Kiss. Kiss. Como está hablando de papá. Kiss. Very good. Excellent. His car on Sundays. Very good. Aquí le está haciendo la pregunta a la persona que tiene cara a cara. What's? One. What is? Your. Your, very good. What's your telephone number? Uh-huh, very good. What's your telephone number? Face to face, cara a cara, face to face, okay? Ahí puede haberle preguntado, what's your name? What's your last name? What's your occupation? Okay, etc. Okay? The other part, it says, Anna has two brothers. Names are Bill and George. They. Excellent. They. Very good. They. Sus nombres. Ajá. Their names are Bill and George. Excellent. Okay. Ahora, ¿por qué, teacher? Todavía no entiendo por qué es que le puso our. ¿Ve? Le puse our porque está haciendo referencia de Tom y yo. Y yo. Tom y yo es como nosotros, right? Nuestros. Ajá. Nuestros. ¿Por qué en la 2 le puso their, teacher? Porque their está haciendo referencia a ellos. ¿A quiénes? A Carol y Bob. Carol y Bob. That's it. En la tercera puse his. ¿Por qué his, teacher? Porque está haciendo referencia a papá. Papá. Y papá es un hombre. Es como que dijamos he, ¿ok? So, his. La otra, ¿ok? Aquí estoy hablando cara a cara, ¿ok? Face to face. So, siempre va a ser your, ¿ok? Y their, in the last one, their.
porque estoy hablando de, ellos. No de Ana, no de Ana, el nombre de Ana, de los hermanos, ajá, de brothers, ajá. So their names are Bill and George, okay? That's it. Now, there we go. Do you have a question with this topic? ¿Alguna preguntita? Questions? ¿Algo que no entendieron? Something that you didn't understand very well? No? Well, vamos a practicar y cuando hagan los ejercicios, ahí voy a ver si captaron. Okay? That's it. Pero ahorita vamos con la segunda asistencia, the second attendance. Okay, so please everybody, okay, ready with your microphones, right? Let's start. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present. Very good, Elmer. Esperanza Antonia García Rivas. No, right? Okay, Esperancita no está en la segunda. José Ramón Molina Flores. Present. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Present, very good. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Very good. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present, very good. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Jenny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Very good, Saulito. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. María Alicia is absent. Ella tiene unos dígitos también. Vamos a verificar ahí. Okay. ¿Qué habrá pasado con María Alicia? Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Well, is absent. Okay, today. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique, absent, okay. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present, very good. Marjorie Yesenia Aguirre Cadenas. Present. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Present. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda. Absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Okay, is absent as well. Okay, very good. So, my friends, now we're going to practice. Okay. Ahorita quiero que vayamos a nuestro manual. Okay, we're going to go to our manual. Okay, we're going to check some things here. That's it. This is what we have here. Okay, that's it. So, my friends, here, let's see, aquí estamos, okay? Bueno, esto es lo que vimos ayer, this is what we did yesterday, okay? The alphabet, on page number, nos vamos a ir page number 16, en la 16, 16, okay? In your manuals, okay? 16, that's it, okay? This is what we're gonna do, okay? Number one, it says, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Okay. Lo que vamos a hacer acá, interferencia. Sí, ahorita les pongo mute. Okay. So, ask a partner to spell the following information. Okay. Spell. Que va a deletrear la información que le piden acá. Okay. Y escríbala en los espacios. And write it on the spaces, ¿ok? Dice aquí, use letra mayúscula, mire, capital letter, mayúscula, use capital letter for the proper nouns, para los nombres propios, o sea, los de persona, ¿ok? So, it says number one. Number one says, your teacher's name. Your teacher's name. Entonces aquí
no solo me le va a poner así, a la brava, como decimos, right? Ah, Iris. Okay, no. Aquí vamos a usar los posesivos. Como Iris es mujer, okay, yo quiero que diga su nombre es Iris. ¿Cómo iría la respuesta? Alguien que active el micrófono y me diga. Ajá. Her name. Her name is Iris. Very good. ¿Ve? Letra mayúscula, ¿ve? Iris. Very good. Okay. Excellent. Very good. So you complete this part. Okay. Number two. Your classmate's name. Classmate is su compañero. Okay. So usted lo que va a hacer acá es que cuando esté trabajando en pareja, le va a preguntar a su compañero por el nombre y le va a decir, hey, what's your name? Ah, oh, my name is Elmer. Ah, okay. Y como Elmer es hombre, no va a poner her name, ¿verdad? Ni tampoco va a poner your name, no. Va a poner el nombre para un hombre. Entonces va a poner his name is bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa si vas a trabajar con una mujer? No va a poner his. You have to write her. Because yeah. It's, okay, a man, okay, or a woman in this case. A classmate's occupation. En la número 3 le va a preguntar, okay, what is your occupation? What is your occupation? Imagínese que le dice, I am an operator. Pero el que le dijo es un hombre, no va a poner usted aquí, I am an operator, no. Aquí va a poner, como fue hombre, va a poner his occupation is, y ahí le pone, right? That's it. Lo que quiero que use acá es los posesivos, ¿ok? His, her. Ahora, esto va a cambiar porque si es para una mujer, pues usted le va a poner her, ¿ok? Y después, de último, a classmate's last name. Le va a preguntar, ¿cuál es tu apellido? What is your class, last name? En el nombre, what is your name? Number four, what is your last name? Okay? And there we go. Cuando termine acá, right? When you finish this, that's it. Le va a preguntar todo esto a su compañero. Y va a llenar usted esta ficha, pero no con la información suya, con su compañero. Pero para eso no vaya a hacer esto. Un ejemplo, Rocío, first name. Rocío, middle name. Rocío, last name. Rocío, occupation. No, le va a hacer preguntas, ¿ok? Questions. Yo les pregunto, ¿cuál es la pregunta para el primer nombre? What is your first name? Very good. What is your first name? First name. Very good. ¿Cuál es la pregunta para el nombre segundo, el nombre de en medio? La misma. ¿Ve? What is your middle name? Para el apellido. Middle. What is your last name? What is your last name? Your last. Para la ocupación. What is your occupation? Para el nombre del jefe, mire, what is your boss name? Ahora, si usted tiene un jefe hombre, va a poner his name is, pero si tiene un jefe o mujer, her name is, ¿ok? Aquí dependiendo qué tipo de qué género tiene, ¿ok? Workplace, mire. Workplace. Workplace, chicos, significa lugar de trabajo. La pregunta va a ser esta. Se la voy a poner aquí porque esta creo que no la hemos visto aún. Where do you work? ¿Ve? Where do you work?
¿Dónde trabajas? That's it. Y usted le va a responder así, mire. I work at, y ahí creo que todos van a escribir lo mismo. Ok. Porque creo que todos están en el mismo, ¿no? En el mismo lugar. Where do you work? I work at, that's it. Si usted me pregunta el dónde trabajo, yo le digo, where do you work, teacher? I work at inglés corporativo. Entonces, a la hora que yo lo pongo acá, voy a poner su lugar de trabajo es inglés corporativo. Y voy a poner here, workplace is inglés corporativo. Ajá, like this. Ok. That's it. Pero la pregunta es esta, ¿me? Where do you work? And the answer is, I work at. En el caso de ustedes, creo que dijeran, where do you work? I work at La Majada, right? Creo que así va a ser. That's it. So, these are, okay, the stuff here. Eso es lo que quiero que hagamos ahorita. Okay, let's complete this, please. Okay, let's complete this part. Okay, that's it. Y después yo voy a llegar a cada uno de ustedes y se lo vamos a revisar, ¿ok? That's it. So, my friends, let's start working right now, please. Entrevisten a su compañerito, ¿ok? Let's interview your classmate, ¿ok? And accept the invitation, please, right now. My first name is Nubia. Usted va a anotar ahí. Así es. Ajá. Teacher. Así es. O sea, yo le respondo, pero usted tiene que anotar her. Exacto, Nubia. Ella le responde y usted va a escribir en su libro o en su cuaderno ahí. Her name is. Her first name is Nubia. Yo le hago la pregunta, ¿verdad? Ambas se van a preguntar. Primero... La pregunta tiene que ser, what's your first name? What's your first name? Ajá, Nubia le responde, Nubia. My name is Nubia. Nubia. Entonces usted, Martita, no va a escribir my name is Nubia. Her name is her name. Exactly. Very good. What is middle name? What is your middle name? ¿Cómo se dice? Middle, ¿verdad? Ajá, middle. Middle. My middle name is Raquel. What is your last name? My last name is Diaz. Okay. What is your occupation? My occupation is an auditor. What is bus name? My bus name is Paulino Herrera.
Excuse me, Paulina o Paulino? Paulino. Ah, Paulino. Okay. Entonces sería un hombre, ¿verdad? His name. Ajá. Sí, sí. Mm-hmm. Very good. Okay, continue, please. Excellent. What is? ¿Cómo para él? Ah, para él. His. Sí. It's his. H-I-S. Ajá, his. H-I-S. Ajá, his. His. Name, Juan Carlos. Is Juan Carlos. Carlos. What is your occupation, Juan Carlos? Yeah. His occupation is la respuesta va. Mm-hmm. His occupation is salesman. Man. Number one. Oh, ¿quién era number one? Okay. Era number one. Present. Present. His occupation is no, number two, Abigail. Number one. Number two, Abigail. Yes. Okay. Yeah. Okay, ya. Pues ponga la mía en mi respuesta. What is your name? What o es how? What is your name? What is your name? What? Yo pensé que era how. What is your name? Pero no es first name. First name, ajá. Que es primer nombre. Primer nombre, excellent. First is name. Your. What is your first name? What is your first name? Así es. Uh-huh. Excellent. Ok. ¿Quién contesta? First name. Uh-huh. My sería. My mm-hmm. is my first name. My first name is Sonia. Sonia. Mm-hmm. Entonces ahí los dos, Ramón y Rocío, van a poner her first name is Sonia. Her name is Sonia. Y en el caso de nosotros vamos a poner nuestro jefe es porque todos tienen el mismo, ¿no? Todos tienen el mismo jefe. Cuando no. Lleguen al jefe, ¿no? Es que como hay jefes inmediatos y está el jefe. Yeah, el jefe. Hablemos ajá. Del jefe. El general sí. Manager. General manager. Uh-huh. Ajá. Yes. Todos tenemos el mismo jefe. Como ustedes todos tienen, entonces van a poner our. ¿Verdad? Nuestro jefe. Nuestro jefe es... ¿Dónde va a haber jefe? Boss name. Sí. Boss name. Ajá. Or sería. O nuestro. ¿Cómo? ¿Sí? Hello. Hello, hola. Questions, preguntas, ¿no? Aquí atendiéndolo un poquito. Ok, very good, Solita. Hay que hacer el esfuerzo. Muy bien. Uh-huh. ¿Por cuál vamos? Ahorita estamos en... ¿Verdad que según lo que le entendimos aquí en la... Uno dice, your teacher name. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer primero como forma de pregunta? Uh-huh. Vale. Y usted hace la pregunta, gracias. What is your teacher's name? Ajá. What la respuesta is era, teacher's name? Ajá, y como sí. Yo, ajá, como soy mujer, entonces ustedes dicen, her name is... Ya, entonces en este caso, cuando somos solo hombres, aquí sería... Sí, sería his en his. Todas, ajá. Ajá, for his. Example, in the number two,
What's your classmate's name? Entonces, si Saúl lo está llenando, pues vamos a escribir ya sea Rubén o Elmer, right? His name is Elmer. His name is Rubén, right? Classmate occupation. Si habla de Elmer, his occupation is da, 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 da. ¿Ok? Hombre. En el caso de ustedes, pues lo vamos a usar his. Ajá, por todos los hombres. Exactly. Ajá, very good. Nice. Continue working. First name. First name. El primer nombre. Araceli. Y la segunda pregunta, teacher. What's your middle name? Ese sería como el segundo nombre para nosotros. Yes. Her middle name is Raquel, en el caso de Benny. Y Raquel va a poner her middle name is Elizabeth. Okay. What's your last name? Her last name is Moran. What's your last name? Her last name is Moran. Okay. Vamos con la ocupación. La ocupación. Es la misma. Se podría poner Very good. Hola, teacher. Hola. Hello, hello. Hello. ¿Qué tienen en común ustedes? El jefe y la compañía, ¿verdad? El jefe y la compañía. Ok, entonces póngale our workplace. Our boss. Nuestro. Nuestro. Yes, that's okay. Porque también podríamos poner his name, ¿verdad? Su nombre es. Very good. ¿Ustedes también tienen al señor Paulino? Sí. Sí, ok. So el ingeniero Paulino es el gerente de la torrefactora y de la cooperativa. Ah, ok, perfecto. Así escuché con los demás compañeros. Entonces pone, en el caso de usted, Raquel, como está hablando de José, dice, his boss name is Paulino. En el de maestra, se fue. I'm here. en la uno, que dice your teacher name. ¿Verdad que ahí también podríamos poner nuestra? Our teacher's name is... Pero ahí tendría que poner así, mire. Ahí tendría que poner, si quiere usar our, va a poner así. Our teacher's name is así. Pero si solo dice su nombre es, entonces solo dice her name is. No dice her teacher. Su nombre es y nuestra teacher. El nombre de nuestra teacher es. Exactly. So es diferente cuando ponemos our. Okay. Almost finishing. Ya casi terminando, right? Sí. Yes. Okay. Perfect. Yes. Déjeme ver a los últimos chicos y de ahí revisamos todos juntos, ¿ok? Okay. Perfect. Occupation is Sales woman. His occupation is Sales man. Okay. Her occupation is saleswoman.
Ahora, what is your last name? Her last name Tablas. Is. Ajá. Ah, sí. ¿Cuál es el? Pero aquí es what is your last what is your last name? A classmate, ¿verdad? Uh-huh. His last name Rodríguez. Is Rodríguez. Is Rodríguez. Ajá. No se les olvide el verbo siempre. Ajá. His last name is Rodríguez. ¿Y usted, Juan Rodríguez. Carlos? Her last name is Tablas. Excellent. Very good. Okay. Uh-huh. Okay. Jessica tiene apellidos bien raros. Bien Tabla. Ese guifarro, ¿de dónde viene? No sabe. Fíjese que realmente solo el papá de mi esposo, o sea, mi suegro y los hermanos aquí en San Salvador, pero creo que es de Honduras. Por ahí viene, ajá. Aquí, pero aquí solo ellos se llaman así. Sí, es que yo nunca, mire, yo tengo ya mis 20 años de dar clases y conozco gente, ¿verdad? Nunca había así. Pero el apellido eso, nunca se me, ajá, apellidos raros que he tenido. Solo ellos son y los hijos que ahora ya tenemos. Pero tiene, si son varones van a mantener el nombre, el apellido. Sí, lo van a mantener, sí. Exactly, okay. Y Tablas. Tengo es cinco. Por usted. You have five kids. Cuatro varones y una niña. Oh, my. Ay, sí, esa es la princesa, ¿verdad? Sí. Y otro más por venir, Abby. Oh my God. ¿Y va a tener otro? No. ¿Me lo regala? Pero los tuvo así en tríos o qué, o así uno por uno. Marimbada. No, es que tengo unos gemelos. No. No, tuve unos gemelitos. Oh, los terceros son gemelos. Ay, qué chulo, ahí están. Ah, okay, very good, nice. Pero es bebé bien joven. Se ve bien joven para tener cinco niños. Sí. I have one. Seguiditos, aproveché. Sí, yo. My goodness. Gala que tienen dinero, ve a Juan Carlos. Ay, qué It's difficult. Uh-huh. Hombre, pero Dios provee. ¿Sí? Sí, eso sí. Dice que los bebés siempre traen la torta bajo el brazo. Uh-huh. En este caso, el café. En this case, the coffee. Uh-huh. Very good, yes. Uh-huh. Y del bueno, ya ven, pero también vitaminado. Ok, Juan Carlos tiene una pregunta. Sí, en el caso de nombres, ¿cómo se pronuncia? Ney, el nombre, para preguntar el nombre. What's your name? Ney. Uh-huh. Name. Ney. Ahí con M, míreme. Name. Sí. Uh-huh. What's your name? Name. Okay. Usualmente hay muchas personas me dice así, ¿ve? What's your name? Name. Ajá. No, name. La M tengo que pronunciar. Name. What's your name? Excellent. Name. Very good. Ajá. Name. What's your name? Okay. El otro es what's your middle name? Middle. Ajá. Middle. Middle es segundo. Es el segundo en el de en medio, en el caso, ¿verdad? Sería el suyo, le queda súper bien porque tiene tres. What's your middle name? My middle name is Margarita, dice usted, right? Sí. En el caso de los demás, pues el segundo nombre, right? My middle name is Carlos. Ajá, that's it. Y el otro sería last name, right? Last name. Es apellido. Apellido, exactly. Okay. Okay. Apellido. Very good. Okay. Okay. Very good, guys. Now we're going to come back and we're going to check together. Excellent job. Okay. Okay, guys. Now we're going to check, okay, the information we have.
Ya vienen todos, ya ahorita están regresando a la clase principal, ok. To the main session, ok, great. There we go, we're gonna check here, ok. So, ahora vamos a hacer este ejercicio. Quiero que, ahora ustedes me van a dar la información que escribieron acá, pero no me van a decir first name. His name, his first name is, no. Van a decir, yo entrevisté a, ok, van a decir esto, mire. I interviewed. Y ahí va a poner el nombre de la persona que usted le preguntó. For example, Juan Carlos entrevistó a Abigail. Entonces Juan Carlos va a decir, I interviewed Abigail. Her first name is bla 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 bla. Her middle name is bla 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 bla. Her last name is bla 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 bla. Her occupation is ta 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 ta. Okay. ¿Qué significa este teacher? I interviewed. Yo entrevisté a. Okay. O sea, le hizo preguntas, right? That's it. I'm going to start with my friend here, Martita, y después Martita escoge una víctima. Okay, that's it. Martita, please. I interview Nubia. Nubia, very good. Tell me Nubia's information, please. Her first name is Nubia. Her middle name is Raquel. Her last name is Diaz. Her occupation is an auditor. Excellent. His boss is Engineer Paulino Herrera. Ok, ahí vamos a arreglarlo porque es el jefe de ella. Entonces no va a decir his boss, va a decir her boss. Siempre de ella, ¿verdad? Sí, porque estamos okay. hablando que el jefe es de ella. No aunque de sea él. Hombre. Ajá. Claro, ajá, ajá. Okay. Es como que diga Martita, el esposo de Nubia, su okay. esposo. Entonces no va a decir his husband, porque si dice his husband suena como su esposo, pero un hombre con otro hombre. Ajá, ajá. ajá entonces aquí es Nubia, entonces okay. her husband. Her boss. Excellent. Ajá. Uh-huh. Okay. Her boss is name. Engineer. I'm sorry. Her boss uh-huh. name is uh-huh. name is Engineer Paulino Herrera. Okay. Her workplace at Cooperativa La Majada. Okay. Is no es at. Es no. is. Ahí le pongo is. Her workplace is Cooperativa La Majada. Mm-hmm. Perfecto. Excellent. Mm-hmm. Good, Martita. Very good. Choose one victim, please. Other victim. Marisol. Marisol. Okay, thank you. Okay, Marisol. Can you please tell me the information from your okay. classmate? I interview. Mm-hmm. Excellent. A Ramón. Ok, Ramón. Excellent. Escoge solo uno. Dígame el de Raymond, please. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Her first name is José. Uy, ok. Pero como Perdón. Es his okay. his first name is José. Very good. Excellent. Porque es hombre. Uh-huh. Sí. Continúa. His middle name is Ramón. Uh-huh. His last name is Molina. Uh-huh. His occupation is janitor. Janitor. Uh-huh. Janitor. Our boss name's Francisco. Is Francisco. Ah, okay. Very uh-huh. good. Is workplace is Cooperativa La Mojada. Excellent. Very good. Perfect. Okay. Very good. Choose one person more, please. ¿A quién elijo? Uh-huh. Choose one. Escoja quien quiera. La licenciada Denis. I'm sorry. Denis. Sí.
Okay, Denny, ajá. I interview Araceli. Okay, great. With name, her, Araceli. Okay, vamos a cambiarle aquí, uh-huh. Denny. Her first name uh-huh. is. Her first name is Araceli. Excellent. Middle name. Okay, vuelvo her, a decir lo mismo. No, ahí vuelvo uh-huh. a repetir. Her middle name her, is. Her middle name is Elizabeth. Excellent. Her last name Matoso. Is Matoso. Matoso. Very good. Uh-huh. Occupation. Her name is occupation. No. Her occupation is. Her occupation is accountant. Very excellent. Uh-huh. Boss name. Aquí, permítame. Boss name, his name, Engineer Paulino. Ah, okay, very good. Uh-huh. And again, I work at La Majada. Okay, ahí en ese caso va a poner her workplace is La Majada. Excelente, okay, very good. Aquí mire, Denny, cuando uh-huh. diga first name, el her va a ir antes de first name. Her first name is, her middle name is, her last name is, her occupation is, uh-huh. etc. Okay, very good. That's nice, Denny. Thank you. Choose other person, please. Vamos a escoger el último, ok, the last person. Ramón, ok, Raymond. Activa your microphone, Raymond. Lo tiene apagado. Uh-huh. Sí, es. I interview uh-huh. with uh-huh. Sonia. Sonia, very good. Her is first name Sonia. Ok, ahí vamos a cambiar. Her first ¿sí? name is. Ah, first. Uh-huh. Her first name is Sonia. Is. Name Sonia. Uh-huh. De ahí, her middle is, ¿verdad? Middle name is. Sería Hernández. Okay, very good. Ahora vamos con de ahí apellido. Sería. Her last is name. No, her last name is. El is va de último. Is. Uh-huh. Name is. Marisol. Marisol, no, apellido, last name. Hernández. Hernández, uh-huh. Yeah. Very good. Occupation. Ahí, what her occupation? Uh-huh. Secretary. Okay, her occupation is secretary. Mm-hmm. Mm-hmm. Boss name is. Our boss name Paulino Francisco. Okay, is. O sea, él, pero si ocupo the general el manager. General manager. Mm-hmm. Sí. Yes. Mm-hmm. Y de ahí. And workplace, Ramón. Her. Workplace is cooperativa. Excellent, okay. Very good, that's it, cooperativa La Majada, okay, very nice. Acuérdense que el his, el her, el my, siempre va a ir adelante. My first uh-huh. name, her middle name, uh-huh. his last name. Y después de estas palabritas me le va a poner el is, okay, uh-huh. that's it, okay. Teacher, nice. Una pregunta. Yeah. Yeah. En el caso cuando se dice la ocupación, mm-hmm. no le tenemos que anteponer el A o el AN. El A y el AN. Her occupation is a secretary. Sí, ¿verdad? His occupation is an operator. Okay.
Her occupation antes. Is a janitor, etc. Okay. Uh-huh. Okay. That's it. Acuérdense que antes de la ocupación se pone a, o si no, okay? That's it. Very, very, very good. Well, my friends, just the last minutes we have. Regresamos a los grupos, right? Y vamos a ver cómo podemos usar los adjectives, okay? The possessive adjectives, okay? There you have 15 sentences more. El segundo task que le envié, okay? So we are going to work on this, okay, right now. Let's continue working. I said the invitation, please, right now. Yo digo que no aguantaba la cabeza, digo. Que hasta la presión se le subió ahí. Vaya. En esta. Tenemos ahí, ¿verdad? Dice Tom y yo. Ajá. Tom y yo. Me gusta el espagueti. Araceli, ¿usted tiene computadora o está en celular? ¿Computadora? ¿Tiene el documento abierto ahí? Sí. Sí. Pero en PDF. Muy bien. Ahí en su pantalla, busque por ahí abajo, hay una flecha color verde que dice compartir pantalla. Uh-huh. O en su defecto dice share screen. Okay. Y usted tiene, Lucrecia, también computadora. Aquí está. Sí. Ajá. Entonces usted ahí le da clic y puede compartir con Raquel para que ambas miren lo mismo, ¿verdad? Mire lo que es saber. Va. Vaya, y ahora. Poco a poco vamos a ir aprendiendo el sistema, ¿ok? Entonces usted le da compartir. Ya lo ve. Y ahí lo están viendo, ¿ve? Uh-huh. Ya lo ve, Rachel. Sí. Rachel, hola. Lo logré ver. Me vi congelado. Sí, pero ahí está ya. Yo lo que hago ahorita es de que como yo estoy en teléfono, pongo a la par el archivo. Sí, en el caso. Pero, por ejemplo, en el caso así que tienen teléfono y para que no lo estén copiando en el cuaderno, pues ahí Araceli comparte y usted, Araceli, puede incluso digitar la respuesta ahí. Uh-huh. Eso quiero, pero ¿cómo hago para? Primero tiene que bajarlo. Ah, ok. Bajarlo. Lo abro desde descarga. Sí, exacto. Así. Ok. Uh-huh. Okay. Y ahí lo edito, digamos. Sí. Exacto. Ajá. Y ya le va a quedar el documento guardado con PDF, ¿verdad? Uh-huh. Ok. No estar escribiendo todo. Ajá. Para no estar ahí. Porque a veces uno tiene, en celulares también se puede, Raquel, en el celular usted también puede compartir, solo que tiene que tener, digamos, un poco más de ser bien, bien. Uh-huh. Ahí es buscar, ahí en la pantallita. Yo de verdad que en celular bien poco, porque no, usualmente yo en computadora, pero si las que tienen compu es más fácil que hacer esto, right? Ok. Quiero que se deje editar este. Depende también a veces, teacher, la versión de PDF. Sí, si no se le deja editar, Araceli, le voy a mandar un link para que lo baje mañana, es gratis. El que yo uso para poder escribir. ¿Okay? Sí, porque no me deja editarlo. Ah, bueno, pues, ahí más o menos, pero. Hagamos así, entonces, pero al menos ya sabe cómo compartirlo, sí. ¿Verdad? Exacto. Okay. Okay, very good.
Más fácil así. Bye. Mm-hmm. Yes, makes a little okay. bit okay, easier. Okay. Continue working then. Vamos a trabajar. I'm like teacher, dice. Le gusta su profesora. Ahí sería her. Ana le gusta mucho como her. Uh-huh. La siguiente sería my sister and her. Nuestro junto house. Oh. Her. Sería her. Oh, her. 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 Diez. My sister and I. Nine. Estamos hablando old. De nosotros. Oh. Ajá. Oh. Oh. Uh-huh. Oh. I have a beautiful teacher. Teacher, yes, una consultita. Fíjense dígame, que por dígame. Aquí estábamos en un dilema de la bicicleta. Aquí donde dice que este, a Lucy. ¿Qué número es? Es la número 6. Lucy likes. Ajá. Lucy likes. Like uh-huh. new bicycle. Ajá. Bike. Entonces bike. Estamos. Bike. Perdón. Entonces ahí estamos hablando de la bicicleta, de ella. De Lucy. De Lucy. De entonces sería her. 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 Excelente. Gracias. Okay. Once. Yo tengo I have una bella vida. My life. My life. My life. Lucas tiene un rancho. Rancho. Sí, en la libertad. His. Su rancho de Lucas. Ajá, his. Que nos lo preste, va Martita. His que nos lo preste. Si tiene la playa, mejor el de la playa. Excellent. Continue, very good. Or nuestra. Porque my sister y yo. Sí. Nos gusta. Grandmother, la casa de la abuela. Nuestra. Sí. La 11. I have a beautiful life. Beautiful. Yo tengo una bonita vida. Mi vida es. Es próspera, es buena. Feliz y próspera. Ah, pues my sería, ¿verdad? My. El 11. My life. Excellent. My life, ajá. Uh-huh. My life. Is my life. Ah, very good. Es que estamos ¿cómo que somos nosotros? ¿La profesión cuál es? The salesman. Así sales. Bueno, ahora como ya están. Como ya están juntos y hay una mujer y un hombre, entonces se dice sales people. Sales people. People, cuando es plural. Ajá, sales people. La alegría de la empresa, vamos a decir. Así the vamos happiness a quedar. Of them. Así lo vamos a quedar, ¿no? The happiness of the company. Okay, no, very good. ¿No nos están escuchando los demás no, o sí? No, this is only you, okay, Jessica, and me. Okay. Exactly. Excellent. Number 12, vamos. Lucas has a ranch. Ajá, Lucas has a ranch. Ahí sí. Sería his. Very his, good. His, quiero ver. Un ranch en la libertad. Ah, no, perdón. Lucas tiene un rancho. Uh-huh. It's there. It's his. His. ¿De quién es el rancho? De Lucas. De his. De Lucas. Very good. De él. Yes. Entonces, his. Very good. Yes. His. Vaya. La otra. My children are crazy about. Están locos por su conejo. Niño. Mis niños o niños.
mis niños, ajá, mis hijos están locos por su conejo. Ajá. Su. They. It's. They, ¿verdad? Sus. Ajá. They're. Very good. They. No. ¿Por qué es David, teacher? Porque el conejo, Juan Carlos, es de los niños, ellos. Ellos, ajá. Ajá. De ellos. Ajá. De ellos. No están hablando que el conejo es del conejo, no, el conejo es de los niños, ajá. Ajá. Entonces sería. Sí. They're they. Rabbit. Uh-huh. They, rabbit. Correcto. Ajá. Sí, sí, sí. La 14. Susan loves boyfriends. Susan ama a su boyfriend, her. ¿Vean? Her, excellent. Her, very good. Her. Her. Por Susan. My dad. Uh-huh, por Susan. I, mi papá dad. Y yo. Very nice. Continue. Nuestro. Sí. Old. Old. Grandmother house. Es que mi hermana y yo vamos a la casa de la abuela. Uh-huh. Nuestra abuela. Nuestra abuela. Nuestra abuela. Uh-huh. Mother. Old. Old. De ahí la 11 es. I tenemos have... duda en una. Dígamele a ella la que tenemos yes. duda. Uh-huh. Es que estábamos ahí viendo en la 9. Ah, en la 8. En la 8. Uh-huh. En la 8. Henry. Va. Dice, que Mike. Henry ayuda a ajá. su hermano pequeño. Exacto. Ajá. ¿Sería his entonces. O sería o Henry ayuda a mi hermano pequeño? Helps a su. Mira, a su ahí puede haber varias alternativas porque dice ajá. Henry ayuda a tu hermano, Henry ayuda a su hermano, Henry ayuda a mi hermano. Ajá, exacto. Ah, podría you. Ser. Lo más... Aquí es que miren a Henry, entonces es el hermano de Henry. His. His little brother. Uh-huh. His, ajá, ok. Yes. Va. Y yeah. en la 7, es como es un hámster, uh-huh. es un animal, ahí es its. Excelente. It. Está bien. Va. Y la otra ahora. Esta, la 9. La 9. Lies her. Porque es ella, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, le gusta los maestros de ella. De ella. Ajá. Sus profesores. Her, de ella, entonces, care. Hair, very good. Uh-huh. Sí. Yes. Ah, ok. Va a ir la 11, ¿no? Ok. Yeah. I have a beautiful life. I have a beautiful life. My, ¿verdad? My life. Uh-huh. Uh-huh, my healthy life and prosperous. Healthy and prosperous. Very good. My life. Vaya. La 12, Lucas has a ranch. A ranch. His, ¿verdad? Excellent. Very ranch. Good. La 13. My children are crazy about his rabbit, ¿verdad? No, ahí es it. Children. Son ellos. Niños. They're. Very good, Sonia. They're. Ellos. Sí. Ustedes no se tienen que fijar en lo que dice de último, rabbit, ranch, no. Se tiene que fijar del sujeto. Ah. Hijos, Lucas, yo, mi hermana. O sea, en el inicio. ¿Verdad? El inicio, ahí es en la clave. They're. Susan loves boyfriend. Susan knows. Sería, no sería his. No, no hers, porque habla de Susan. Susan es una mujer. Acuérdese que se tiene que enfocar en el sujeto. Her. Her. Uh-huh. Oh, ese es básico. Uh-huh. Esa es la clave. Ok, very good. Terminen ya la última que ya casi el tiempo se nos va. Good. Okay, guys, very good. We are about to finish. Estamos ya casi terminando. Estamos esperando que los demás se nos agreguen a la
a la pantalla principal. Ok, they are finishing. Quiero ver, me falta Elmer, Saúl, Araceli, Lucrecia, Jessica, Juan Carlos. Ok. Okay, very good. Very good, guys. The practice with possessives, right? That's it. Ahí tenemos la práctica de los posesivos. Guárdenme esa hojita. Mañana viernes vamos a revisar todos los ejercicios que tenemos ahí. Okay. Yo anduve ya en grupo a cada uno de ustedes y he escuchado algunos y lo han hecho bastante bien. Pero mañana, okay, van a leerme las oraciones con las respectivas respuestas. Así que ahí ténganlos en sus cuadernitos, ¿ok? It's the stuff like that. Very, very, very nice, ¿ok? Terminamos con la asistencia de ahora, ¿ok? We finish with the attendance, la tercera asistencia, ¿ok? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Ya se durmió. Elmer, hello. Present. 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 Antonia García Rivas is absent. Okay, today. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz is absent. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Ok, is, ahorita es absent, aunque sí estuvo en la conferencia, ok. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Ok, right now is absent. And Jasmine Alcira Castaneda de Villeda. Absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Ok, and she's absent too. Ok, very nice. Bueno, recordarles, compañeros, que si en caso alguno falló del internet, ok, etcétera, bueno, igual, acuérdense que la asistencia a las clases no es solo porque se conectó a las 8 y a las 8 y 40 se fue, sino que se le está haciendo a ustedes, se les están contando los minutos que se conecta a la videoconferencia, ¿ok? Así que si en caso llegasen a tener problemas con la, digamos, con, en el caso del internet, trate la manera de volverse a incorporar, ¿ok? Porque eso le va a contar los minutos. Acuérdese que al final del curso usted debe de tener el 80% o más, ¿verdad? De asistencia. Así que en ese caso, porque veo que algunos, no sé por qué razón, si en caso, voy a escribir en el grupo de WhatsApp que si en caso es por cuestiones de internet, que me lo hagan saber, ¿ok? Obviamente no se les va a regalar los minutos que han faltado, pero al menos sabemos que no es porque decir, ay no, me voy ya porque esto y esto y esto, sino que de hecho tendría que ser los 120 minutos, ¿ok? Solo les comparto para terminar, el día de mañana tenemos la tutoría, recuerden, vayan buscando en su cabecita ahorita, ¿qué
qué problemas tengo hasta ahorita, ¿ok? Por eso es que les está regalando a nosotros esta hora a ustedes para aclarar algunas dudas que tenga. Yo mañana me conecto a las 7 de la mañana, a 7 de la mañana, 7 de la noche, me conecto a las 7 de la noche y mañana les toca a Elmer. Usted es el primero, ¿ok? Elmer, lo voy a estar esperando de 7 de la noche a 7 y 10. Solo 10 minutitos, ¿ok? Okay. Cuando usted termine su duda y dicho ya no tengo duda, bueno, bye bye. Y yo me sigo esperando Esperanza. Si alguien me le puede decir Esperancita, si la miran. Y si no, pues yo lo voy a escribir durante la mañana en el chat, ¿ok? Esperanza le toca de 7 y 10 a 7 y 20. A José Ramón le toca de 7 y 20 a 7 y 30, ¿ok? Para que se conecte conmigo y podamos ahí ver okay. Alguna duda que tenga. Marta Amelia le toca de 7 y 30 a 7 y 40, ¿ok? Martita okay. Amelia, 7 y 30 a 7 y 40. Sonia Marisol le toca de 7 y 40 a 7 y 50, ¿ok? 7:40, 7:50 y a Iris Rocío de 7:50 a 8, ¿ok? El link se los voy a estar enviando mañana porque el link para las tutorías es diferente, no es el de la clase, ¿ok? Así que pendiente en el grupo de WhatsApp, el link que le caiga ahí en el grupo de WhatsApp, ahí le dan clic a los que tienen mañana la asesoría, ¿ok? Así que mañana los tenemos ahí, es 10 minutos cada uno, por cualquier duda que tengan con respecto a la clase, yo con gusto voy a estar solo usted y yo ahí aclarando esos puntos, ¿ok? So, me guardan esa hojita que tienen llena ahorita con possessive adjectives, tomorrow we're going to practice that, ¿ok? Y mañana estaríamos ya terminando la unidad número uno, ¿ok? The number one, the section number one. Espero que vayan trabajando ya en las tareas, ¿ok? Ahora vaya y haga la tarea de possessive adjectives, ¿ok? Acuérdese que el viernes también tiene otra tarea y el sábado a mediodía, a las 3 de la tarde más o menos, se cierra ya para que usted ya haya terminado la sección 1, ¿ok? Section number 1. Y la otra semana comenzamos con section number 2, ¿ok? Questions, comments, doubts, no? Okay, my friends, well, see you tomorrow and thank you very much for joining my class, okay? Have a great night. Bye-bye, everybody. Bye. See you. Bye. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye.